Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo más en este canal. Vamos a continuar con los ejercicios de disoluciones de química, que son los que más se nos atragantan, y en este caso lo vamos a complicar un poquito. Bien, disponemos de un ácido nítrico, HNO3, concentrado al 86,73% en masa, con una densidad de 2,5 gramos por mililitro, y lo que queremos saber es cuántos mililitros de HNO3 se necesitan para preparar 0,5 litros a una molaridad de 1,5. Sabemos que la masa molar del HNO3 son 63 gramos mol. Bien, con estos datos sabemos que los moles se calculan con molaridad por volumen, o lo que es lo mismo, 1,5 por 0,5. Queda 0,75 moles. Como sabemos la masa molar de un mol, 0,75 moles serán X. Bien, 0,75 moles son 47,25 gramos de HNO3. Como tenemos la concentración del ácido nítrico, sabemos que en 100 gramos de este ácido comercial existen 86,73 gramos de este ácido puro, X cantidad para 47,25 gramos de HNO3. Por lo tanto, para tener esta cantidad de ácido puro necesitaremos 54,48 gramos de HNO3 comercial. Y como tenemos la densidad y lo que lo queremos es en volumen, simplemente es dividir los gramos entre la densidad para sacar el volumen, y nos da que tenemos un volumen de 21,79 mililitros de HNO3. Por lo tanto, esta es la cantidad que debemos sacar del bote comercial para obtener ácido puro a esta concentración de masa con esta molaridad. Y eso es todo, nos vemos en próximos vídeos.